Vamos a ir con alguien de provincia. Atención, octava región. Él tiene 26 años. Es de Concepción. Bienvenido a Sacando la Vuelta, Nicolás. Buena, buena, peladito. ¿Cómo está, amigo? Todo bien aquí en la pega. Tranqui, ahora trabajando, tomando un break. Excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Mira qué caballero. Realmente, qué bueno. Mira, él me pregunta a mí también, porque aquí la gente es muy rota, ¿eh? Así como que de repente no preguntan, pero partiste con el pie derecho, hermano, de verdad. Gracias, Marito. Nicolás, 26 años. ¿A qué te dedicas, amigo? Amigo, yo de profesión soy profesor de educación física, ¿ya? Actualmente me encuentro trabajando para el hospital regional. Bueno, no es mi área, pero en el área de farmacia. Me encargo de entregar medicamentos a domicilio a la gente con patologías, ¿ya? Y esa es la labor, pues. En realidad, perfecto. Hago clases en la mañana en un gimnasio. Cuéntame una cosa. Me dedico a mí siempre he ido para ejercitarme, salir al aire libre, sacar al perro. Muy sano este tipo, 26 años, Nicolás, profesor, personal trainer, y también trabaja en farmacia. ¿Hay mano para chicota? Pregunta acá el bolsa, digamos, para carborón. Carbonato de litio. No hay mano, amigo. ¿No? Cero chance. No, pero Rabotril, algo, digamos, algo. Una, puede que haya algo por ahí, una, pero... Unas clonas. Está todo puede quedar por interno. Agotado, pues. Unas clonas. Amigo, Nicolás, 26 años. Descripción física, amigo. Descripción física. A ver, peladito. Estatura, mido 1,81. Soy de contextura media ancha. Me crecito harto. Pelo largo. Color castaño. Ojo color café. Café claro igual. Y nada, pues. Espectacular. ¿Qué más te puedo contar, amigo? Pregúntame tú. Espectacular. Impresionante, amigo. Estamos hablando con nuestro amigo que trabaja repartiendo medicamentos, también conocido como el Care Aspirina. Cuéntame un poco, cuéntame, ¿te gusta bailar? Pregunta acá Macarena. Me encanta bailar, amigo, todos los fines de semana, no, en realidad todos los fines de semana. De repente salgo a bailar con un amigo, un gran saludo a mi amigo Carlos Soñé, que está trabajando también para en el hospital. Y con él siempre salgo a bailar, los fines de semana. ¿Cuál local allá en Concepción está bueno para ir a bailar, compita? Por si vamos algún día a la octava región ahí a hacer show, ¿dónde nos podemos pasar a bailar? Son muchos locales, amigos, pero bueno, Club Capital es un buen lugar para salir a bailar. Bueno, que ahora no sé si estarán dejando bailar, ¿eh? Compita, yo cuando íbamos para allá nos gustaba mucho, encontrábamos elegante, cool, la capilla, no sé si la ubicas. Sí, la ubico en esos tiempos hasta año de buenos mozos de la capilla. Excelente. Aquí pregunta Eugenia, ¿cómo anda la higiene, compita? Súper, compita. Todos los días me aseo, bueno, como por el tema del reparto de la mañana, me levanto 6:30 de la mañana. Lo único que hago obviamente es ducharme, ¿ya? Perfecto, te voy a hacer una pregunta respecto de la ducha. ¿Te enjabonas, digamos, con guante, digamos, con una esponja o con calcetín guacho? Yo creo que un calcetín guacho ahí para sacar bien la mugre pegada. El piñén. Sí, de verdad que es una buena alternativa. El calcetín guacho siempre absorbe harta espuma, digamos, y con un buen restriego cede. Vamos a ver con la siguiente pregunta, hermané. ¿Cómo conquistas a una chica? Yo creo que es una pregunta súper universal esa pregunta. Yo creo que para conquistar a una dama, a una chica en realidad en este caso, hay que aprender a conocerla, porque cada persona tiene un mundo distinto. Entonces yo creo que obviamente ver los intereses de cada uno, y ahí después creo que depende del feeling de cada uno, ahí ir jugando y conociendo más y más. Siguiente pregunta para nuestro amigo. ¿A cuánto nos podéis dejar los tonariles? Yo creo que los puedo dejar a 7, 8 loquitas, amiguito, pero... Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Tienes tatuajes, amigo?
Sí, solamente tengo un solo tatuaje que en el brazo. ¿Ya? ¿Qué te hiciste, amigo? ¿Una aspirina? ¿Qué te hiciste? ¿Un mejoral? ¿Qué te hiciste? ¿Una dipirona? ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? No, me tatué una palabra en latín que se llama conquer, que significa conquistar. Y lo aplico en todo sentido de la vida. Buena, compita, ¿cuánto sabes? No, sabes que aquí el perril le pone. 26 años, es personal trainer, atención, Concepción, chicas. Reparte medicamentos y también le hace al personal trainer, realmente espectacular. Cuéntame, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que le miras a una chica cuando la estás conociendo? Lo primero que le veo a una chica, difícil pregunta, es que cada mujer tiene su propio rasgo que resalta. En realidad puede ser, no sé, en lo general yo me fijo en la sonrisa, ¿ya? Porque la sonrisa es lo que mata a cualquier persona. La sonrisa, porque donde hay una sonrisa también cae una longaniza. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te hiciste cagar los pantalones cuando chico? Me hice cagar los pantalones cuando chico. Gracias a Dios, si usted no me ha leído. La verdad es que sí me he hecho cagar los calzoncitos. Pero cuando tenía como. Yo creo que a todos nos pasó alguna vez, porque las tribas, digamos, nos jugaban una mala pasada y uno iba de vuelta para la casa y no alcanzaba a llegar y llegaba, digamos, plastificado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo eres en la intimidad? Pregunta acá Claudia. En la intimidad, bueno, tampoco es como que diga que soy alguien bueno en la cama, pero... Eso depende de cada chica, cómo lo interpreta, igual, cómo lo siente, cómo el feeling. Pero en general, andamos arriba 9.10. Excelente. Amigo. Cuéntame. No, que es perfecto. ¿Alguna vez escuchaste a tus papitos amándose? A ver. ¿Para qué te digo que no? Sí. Yo creo que una experiencia igual un poco traumante igual, pero yo creo que hubo una o dos veces cuando chico por ahí... Papá ahí, sí. Atendiendo al llamado a la selva. Muy bien. Cuéntame, ¿a qué lugar de la octava región te gustaría invitar a una chica para una primera cita? Esto dice mucho de nuestro soltero. ¿A qué lugar? Yo creo que un buen lugar puede ser la Universidad de Concepción para salir a caminar, a conocerse. Buena. A cumplir cada uno, claro. Ahí pasar por el Parque Cor, quizás. Después ahí ves que sale y ver alguna opción para beber o comer, algún restaurante o compar. Y ahí que las cosas estén dando solitas por su orden, amigo. Espectacular. Cuéntame, ¿qué restaurante podría ser? ¿Un barcito para sacar el rollo más o menos? Un barcito, a ver, hay varios barcitos que son súper buenos aquí en Concepción. Bueno, el Parque Concepción es uno bueno que está al lado de la Plaza Perú. Lo conozco. Madriguer igual. Bueno, muy y bueno. Algún es como pub y algún restaurante al 14 recomendaría mucho. Perfecto. Última pregunta, ¿apruebo o rechazo? Apruebo todo el rato, peleito. Apruebo. Eres de los nuestros. Apruebo. Convención constitucional, amigo. Aunque muchos lo nieguen, las cosas tienen que cambiar ya basta de abuso, basta de las colusiones peladas, las colusiones totalmente de acuerdo con Pedro. A todo el país cagado. ¿Sabes qué? Yo creo que es uno de los mejores solteros que hemos tenido. Claro, la tiene clara, Berrín. No cae en el juego. Espectacular, te felicito, Rey. Yo creo que, atención, le vamos a hacer la mansa publicidad a Berrín. Atención, chicas de Concepción. Me pongo de pie para contarles que hay un soltero de 26 años que no solo es personal trainer, trabaja repartiendo salud. Porque no solo reparte oblea china ni aspirina, no, él reparte salud y buena onda para los pacientes. Tiene muy buen gusto, porque le gustaría en una primera cita sacarte a caminar al Parque Ecuador, precioso lugar, Universidad de Conce, bonitos parques, maravilloso, y luego llevarte a unos buenos locales que acaba de recomendar. La tiene clara. Creo que es uno de los mejores solteros que ha llamado alguna vez de Concepción. ¿Y para qué estamos con cosas? En Concepción la vara no está muy alta también. ¿Para qué estamos con cosas? Hay harto guan mal embajado. Y aquí el perrín está súper bien. La tiene clara, simpático, habla de corrido. 26. El mejor. ¿Cuál es tu Instagram, cumpida? ¿Cuál es tu Instagram? Ya,
compita, mi Instagram es arroba Nico, N-I-C-O, normal, guión bajo, Allen, con doble L. Cacha. Como la llave Allen, como Woody Allen, Lily Allen. Cacha, los mansos referentes que te hacen. No, este terrible. Repita, por favor, amigo. Repito, amigo. Arroba Nico, guión bajo, Allen, con doble L. Buena compita, amigo. ¿Y chicas de cualquier edad? Bueno, cualquier edad, pero preferente arriba de 25 años, amigo. 25 años hasta 40 años. Todos 40 años. La tenéis clara, compita, ¿eh? Me encantaste, te voy a agregar también.